descomponer al 1050. Como el número termina en 0, entonces podemos sacar la mitad. Siempre que un número termine en 0 o en un número par como 2, 4, 6 o 8, podemos sacar la mitad. Así que sacamos la mitad. La mitad es como decir, divídelo entre 2. Dividiendo entre 2 sale 525. Así que 525. Ahora, este número termina en 5, ya no es un número par, así que ya no tiene mitad. Ahora vamos a probar en orden. Primero con el 3. ¿Tendrá tercia? ¿Cómo sabemos si un número tiene tercia? Fácil. Sumamos sus cifras. 5 más 2 más 5. Hemos sumado sus cifras y sale 12. ¿12 se puede dividir entre 3 de forma exacta? Sí, ¿verdad? 12 entre 3 es 4. O sea, sí se puede. Así que este número también se puede. Así que sacamos la tercia. O sea, dividimos entre 3. Dividiendo entre 3 resulta 175. Ya está. Ahora, este número probamos otra vez. ¿Tendrá o no tendrá tercia? A ver, sumamos sus cifras. 1 más 7 más 5 resulta 13. Pero 13 no se puede dividir entre 3, así que ya no tiene tercia. Ahora probamos con el siguiente, con el 5. ¿Tendrá quinta o no tendrá quinta? Para que un número tenga quinta debe terminar o en 0 o en 5, y justo este termina en 5, así que sí tiene. Sacamos la quinta, es decir, 175 entre 5 y sale 35. Este número también termina en 5, así que podemos sacar quinta. 35 entre 5 es a 7. Ya está. Ahora este 7 ya no se puede dividir entre el 5, ¿verdad? Así que pasamos al siguiente. Entre 7, sí se puede, porque 7 entre 7 es exacto 1. Listo. Entonces, como ya quedó 1 acá, ya podemos escribir acá la descomposición de 1050. ¿Qué números hemos utilizado? El 2, el 3, el 5 y el 7. Colocamos acá. Todos los que hemos utilizado. Una sola vez. El 2, 3, 5 y el 7. El 2. ¿Cuántas veces hemos utilizado el número 2? Una sola vez aparece. 1. El 3, una sola vez aparece también, así que exponente 1. El 5, dos veces aparece, así que exponente 2. El 7, una sola vez. Así que ya tenemos la descomposición de 1050. El exponente 1 ya no es necesario colocar, ¿verdad? Bien. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.